Solamente aquellos espíritus verdaderamente valerosos saben la manera de perdonar. Un ser vil no perdona nunca porque no está en su naturaleza. Lawrence Stern. El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Mahatma Gandhi. Dios, amado Padre, te doy gracias por todas tus bendiciones, así como también te agradezco que hayas enviado a tu Hijo Jesús a interceder por nosotros y librarnos de nuestros pecados. Me presento hoy ante ti, arrepentido de las malas decisiones que he tomado, las mismas que ahora me atormentan, y que no me permitan alcanzar la serenidad necesaria para vivir de manera digna, disfrutando de la magnificencia de tu creación. Oh glorioso Señor, sé que soy el único culpable de las angustias que me aquejan, ya que nos brindaste el poder de la libre decisión. Y fui yo el que supo cómo usarlo, cometiendo errores que afectaron tanto a mis hermanos como a mí mismo. Te pido con todas las fuerzas que me quedan que me ayudes a superar esta situación, que me guíes para encontrar la respuesta, para lograr perdonarme a mí mismo, ya que mi alma no encuentra la paz. Dios misericordioso, sana también el espíritu de mis hermanos, a los cuales herí con mis equivocadas actitudes. Libérame de la culpa almacenada en mi interior, pues aunque tarde, he comprendido mis grandes errores. Concédeme la gracia de ver con claridad el camino adecuado para poder al fin salir del laberinto plagado de malos pensamientos, en el que el maligno me convenció de entrar. Protégeme, Padre Celestial, de mí mismo, y despierta en mi ser un poco de tu divino don del perdón, para que desde ahora sea capaz de aplicarlo, tanto en mis semejantes como en mi persona. Vengo totalmente comprometido a no repetir los errores que hoy me atan a un sufrimiento y arrepentimiento constantes, y a seguir esta vez tus designios, y no de las tentaciones de la oscuridad. Socórrame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se perdona mientras se ama. Francois de la Rochefoucauld. Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente. José Ingenieros. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes.